La concejala de Presidencia, Ana Velasco, ha explicado que el objeto de este contrato es la cesión del uso de las instalaciones del Coso Taurino, excepto las dependencias de los museos, como espacio escénico para el desarrollo de espectáculos y todo tipo de actividades y festejos. De esta manera, el consistorio quiere potenciar y poner en valor este emblemático espacio para la celebración de actividades y con el objetivo de que se convierta en un atractivo más de la localidad. Ana Velasco explicó que el pliego de condiciones elaborado para este contrato recoge que el adjudicatario deberá satisfacer un canon mínimo anual de 12.000 euros y que el contrato tendrá una duración de 10 años. Asimismo, el ayuntamiento podrá disponer libre y gratuitamente de la plaza y sus instalaciones durante un total de 9 días al año. Para la adjudicación del contrato se valorará la amplitud y la categoría del programa de eventos propuesto, el desarrollo de una programación taurina acompañada de un compromiso de contratación de matadores de toros de especial interés y también se puntuará la mejora e incremento del canon de licitación propuesto.